El politólogo José Venancio Berríos propuso en la Organización de Estados Americanos que, de darse un adelanto de elecciones en Nicaragua, se tome en cuenta el voto de los nicaragüenses radicados en otros países. Geraldine Domínguez con la información. El analista político y presidente de la organización Provoto, José Venancio Berrío, solicitó en la última sesión de la OEA que por primera vez en la historia, nicaragüenses que viven en el exterior también puedan participar en las elecciones presidenciales con observadores del organismo diplomático. Fui a pedir a la OEA básicamente dos puntos principales para todos los nicaragüenses. El primero es de que por primera vez en historia todos los nicaragüenses votemos en elecciones libres, juntos todos, tanto los que viven en el país como los que residen en el exterior. Y esas elecciones, que es el punto número dos, deben de ser libres y observadas por la Organización de Estados Americanos. En su gestión, Berríos también expuso que en Nicaragua no existe un partido suficientemente organizado como oposición. Bien, logré exponer ante la OEA y ante los nicaragüenses que estaban ahí, porque habían varios nicaragüenses, de que en Nicaragua no existen, y lo digo con toda claridad, no existen partidos políticos que hagan verdadera oposición al gobierno actual. Y todos fueron contestes en afirmar de que, lógicamente, las palabras y las afirmaciones que tenemos en Provoto son verdaderas. Mientras no nos organicemos nosotros, los que no somos sandinistas, que somos la mayoría, nosotros no vamos a poder lograr una solución política, pacífica, constitucional a este problema. Y eso es lo que necesitamos. Para allá no debemos enrumbar todos los nicaragüenses, pero si no tenemos un partido político, ¿cómo vamos a buscar? Sobre el procedimiento de la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Nicaragua, el analista reiteró lo que Almagro señaló, que se pretende que en Nicaragua se llegue a una solución pacífica constitucional para elecciones libres. Yo creo, y voy a repetir las palabras del secretario Almagro, se inició el procedimiento, pero eso no significa que se pueda continuar después si hay una solución al problema actual que vivimos en Nicaragua. Y lo dijo muy claro el secretario Almagro, pero yo no veo una salida pacífica en Nicaragua que no pase por elecciones libres, constitucionales, y la solución debe de ser mediante el voto. A su criterio, Venancio Berríos considera que el partido de oposición debe de ser de derecha, pues en los últimos 2 años de 10 elecciones que han habido en Latinoamérica, 9 han sido de derecha. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Geraldine Domínguez.